Pero yo le cambié las cuatro bujías. Cuando usted se lo llevó, el auto andaba. Pero es un nuevo, me la cobró como si fuera nueva. Son nuevas. Usted, yo no las fabrico. Pero el auto se paró ayer, se volvió a parar hoy. Y bueno, usted sabe, los autos tienen el vicio oculto. Hasta los 0 kilómetros, las 5 cuadras se paran. ¿Por qué tardaste tanto vos? ¿Sabes cómo pesa esto? Mira, anda, rajá para adentro, te voy a pegar un mazazo, anda. Bueno, si no le gusta mi atención, se va al taller de la otra cuadra y ahí le van a cobrar menos. ¡Marcelo! Los 0 kilos. Ayúdame a cargar que tengo 5 tortas más en la mesa de la cocina. ¿No te fijaste que yo estoy laburando, que estoy ocupado? ¿Qué? No, chicos, ustedes abajo. Vamos, bájense que mamá tiene que entregar un montón de tortas y llega tarde. No empecé vos y bajá, que estoy muy nerviosa. ¡Se me hace tarde, abajo! ¿Dónde la pongo? Ay, querido, tengo 2 manos nada más. Juan, por favor, haceme salir a los chicos del auto. A ver, Reutemann, venga para acá. Venga, con pero mira lo que es este auto. ¿Cómo me lo dejas? Bájate, Gaby. Gaby, te dije que te bajes, Gaby. ¡Gaby, bájate! ¿Vas a venir a comer, Juan? Y no sé, si engancho ese laburo, ¿no? Mira que tengo puchero, ¿No es lo mismo que vaya yo? Marcelo, vigila a los chicos, ¿querés? Por la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, vamos que hace frío, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Está llorando, mamá. No se va a morir por eso. Te vas a resfriar. Toma, vas a preocupar a todo el mundo. Cuando lleguemos a casa voy a preparar un té bien caliente. Por mí no te molestes. Yo lo necesito. Todos necesitamos un té bien caliente. Yo no quiero. Pasaste mucho frío. Te hará bien. Mamá, ya te dijo que no quiere. Un coñac, entonces. Algo fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy al hospital. ¿Pero qué hago yo con tus parientes? Me voy a ahogar allí. Yo también me ahogo y me aguanto. Pero no era tu madre, Justamente. ¿Por qué tengo que ser yo la que ponga cara de circunstancias? Mira, no pongas cara de circunstancias. Arma una mesa de póker si querés. Me lleva al hospital, por favor. Carlos, no queda bien.
Nora, yo sé lo que queda bien y lo que queda mal. No voy a una discoteca a bailar, ni al cine. Voy a trabajar. Vamos. Hacé lo que quieras. ¿Pero a dónde? ¿A dónde no vas? Puede. ¿A dónde no vas puede. A ir? No voy a ir a buscar porque nadie sabe. Oíme. Nadie me va. ¡Carajo! Oíme, hay gente que está ocupando. ¡Nadie se ocupa! Bueno, vení. ¡Nadie! Vení despacito, mi amor. Te vas a agarrar una impresión fuerte. ¡Te vas a armar! ¡Ey! ¿Qué mirás? Ventura. Lo siento, hijo. Gracias, chicos. Sí, gracias. Sentido pésame, doctor. Gracias, querido. Gracias, no me digas nada. Hubiera querido ir. Quisiera... estar en otro lugar, ya lo sé. Cuando se mueren los padres no hay sitio que te alivie. Lo sé por experiencia. Yo también tuve el sentimiento de que no había hecho todo lo posible por papá. Pero es solo un sentimiento. Hice todo lo que pude. Igual que vos. Se hace más de 4 horas que espero, ¿eh? ¿Quién ha crecido para sentarse acá? ¿Me van a atender o no? Se hace lo que se puede, mijita. Pero es mucho más allá. Si no le gusta la atención, vaya a una clínica privada. Esto no es gratis. Lo que ganas acá te lo pagamos nosotros, hija de puta. Ya que soy hija tuya, ¿por qué no me aumentas el sueldo? ¿Usted es médico? Mi hermano tuvo un accidente. Nadie le puede decir dónde está. ¿Dónde lo llevaron? Se debe estar muriendo. ¿Dónde está? Me pregunte en tratamientos intensivos. Pero si nadie sabe nada. Debe estar en buenas manos. Pero... A lo mejor ya está muerto. ¡No hay un responsable acá! ¿Paró de llover? No. No en este hospital. Reunión en el despacho del gran capitán. Pierini, Sancho, Biglietti y Núñez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Operaron del riñón a uno que venía para que le sacaran el apéndice. Y después le sacaron el apéndice al pobre infeliz del riñón. ¿Qué te parece? Que no hay como la humildad del clínico. Sí. También ustedes son capaces de recetar una bolsa de agua caliente para una inflamación de ovario. Soy testigo. ¿Y? ¿Hago pasar al primero de esos pobres diablos? Está en coma. No hay que hacerse demasiadas esperanzas. Le soy franco. No sabemos ni por dónde comenzar. ¿Se va a morir? Están con él 3 médicos en consulta que no son optimistas. Mientras tanto es necesario conseguir toda la sangre que la familia pueda dar. Usted no, por supuesto. Soy un amigo. Yo soy la novia. Pero tuve hepatitis, no sé si puedo. Hay que conseguirla como sea. El plasma no se da gratis. Hay que reponerlo. O comprarlo. Permiso. Doctor. Yo tuve una enfermedad venérea. No puedo, ¿no? No puedo. Es que no puedo dejar esto ahora. No puedo ir al hospital ahora. Estoy trabajando. No, al Quique lo mandé a comprar unos repuestos. Está bien, sí, voy a hablar con la gente del barrio por el asunto de la sangre, pero vos sabés cómo son. Hola. Me dice que no puede venir. Se va a volver loca. ¿Qué pasa? No puedo más, papá. Ya no aguanto más.
Y no quiero seguir así. Me estoy llenando de miedos. Este es un país de mierda, papá. ¿Y por qué no se separan? Por economía, supongo. Es mejor pasar necesidades juntos que dividir la miseria que tenemos. Es la posibilidad de un fracasado. No digas eso. No hay que aceptarlo. Todo lo que logré es un sueldo de mierda que recibo por unos dudosos buenos servicios que presto a la comunidad. ¿Y quién tiene la culpa? No hay responsabilidades. Salvo mi torpeza en un 50% y mi mala suerte en el otro 50%. Me voy, papá. Me voy a España a casa de un amigo. Ya tengo el pasaje. Esto no cambia más, papá. Quiero trabajar y no hay trabajo. Quiero estudiar y vos sabés lo que pasa en la facultad. En este país no se puede vivir, ni pensar, ni coger se puede. ¿Qué querés que te conteste? Nada. No te pregunte nada. Ya tengo 20 años, papá. Y en todo este tiempo nunca hubo un diálogo entre nosotros. Fui un mal padre. No me conoces. No tuviste tiempo. No tuve tiempo. Dios mío, otra muerte. Se me está muriendo todo. Yo también me estoy muriendo. Ja. Guerra abierta en el Estado Mayor, ¿te enteraste, no? Lo del riñón y el apéndice equivocado. Ajá. Los familiares están que hierven y no hay justificativo posible. Se echan la culpa unos a otros. Los médicos a los practicantes a los enfermeros y los enfermeros ¿a quién? Al sistema burocrático. Que se equivoquen de enfermo vaya y pase, ¿no? Pero de sexo. Félix sabía que era una mujer y Enrique que su paciente era un hombre. Ay, por Dios. Me siguen a todas partes. No sé qué quieren. No puedo hacer nada por ese cadáver. ¿Te leo el informe? No hace falta. Son despojos. Fractura de cráneo, solo para empezar. El resto parece la obra de un carnicero morboso que separó la mitad para un puchero y la mitad para un estofado. ¿Qué dicen las radiografías? Dicen mucho, pero no dicen todo. Se la sacaron mal. Pobrecito. Lo único que le funciona bien es el corazón. Mala suerte. Puede durar una eternidad. ¿Quién se ocupa? Nadie. En fin, se supone que está a cargo de Ferrero, pero salvo el vendaje de la cabeza, no le hizo nada. Y le está ahorrando al hospital algodón, alcohol, yeso, antibióticos. Mira el pecho. No tiene una costilla sana. Me enferma la hipocresía del sistema, che. ¿Por qué no lo ayudan a morir? ¿Eh? Una cosa u otra. No hacen nada. Mejor que le den el pasaporte de una vez. Hubo un tiempo en que se hacía lo imposible por salvar una vida humana. Hoy la vida vale menos que ese pucho que te está por fumar. Thank you.
mal, Ferrer. No es tu caso. No, ya sé, no tengo ninguna intención de interferir en tu trabajo. No pases por encima de mi autoridad. Pero no, pero ¿quién pretende pasar por encima de tu autoridad? No es tu terreno, vos ocupate de lo tuyo. Pero no te enojes, carajo. Ese muchacho... ¿El camión? Quiere vivir. Es lo que queremos todos, che. No se lo puede dejar tirado en esa camilla como si fuera una res. Ventura, Ventura, hay que ser práctico. En estos tiempos no se puede ser utópico, viejo. ¿Mm? ¿Quiénes formaron el equipo de consultor? Ventura, vos tenés tus enfermos, ¿no? Perrone, Brunetti, Calvo y yo creo que somos bastante competentes. Yo no estoy poniendo en tela de juicio... Y Ferrero opina exactamente lo mismo. Caso perdido, che. Todavía no está firmada el acta de defunción. ¿No? Todavía respira. Nos estamos poniendo cínicos. ¿Qué nos pasa? ¿A mí? Nada. ¿A vos? ¿Qué te pasa a vos, che? Ventura, carajo. ¿Querés que te lo regalemos? Es todo tuyo, querido. Todo tuyo. Qué mala suerte. Es tuya la desgracia. Yo sé que estoy sola. Con Marcelo no puedo contar para nada. No sé qué voy a hacer. Andrea, vos vas a venir a verlo. Vas a venir todos los días. Vos te tenés que ocupar de él, ¿entendés? ¿Eh? Por favor, Andreita. Por favor, te lo pido. Vos también, Luis, ¿no? Sí, claro que sí, Susana. Tranquila. ¿Para qué quería yo quedar embarazada? Sí, no digas así. Ay, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mil años que arrastro esto. Me pesa 1000 kilos. ¿Hablas así porque tenés miedo? Ay, claro que sí que tengo miedo. Mira, qué novedad. ¿Sabes cuánto hace que tengo miedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo y qué? ¿Hay alguna novedad? Sí, te estábamos esperando para brindar. No te hagas la estúpida, Susana. ¿Qué quieres? ¿Que se pare el mundo porque se accidentó tu hermano? Hay que seguir morfando, hay que vivir y hay que garpar. ¿Los padres del muchacho? No, es que no tiene padres. ¿Bueno, algún familiar, el hermano? La hermana. Ah, bien. Si usted solicitara a las autoridades del hospital que me transfieran el caso, yo podría dedicarme a él, en fin, a hacer todo lo que esté a mi alcance. Hay esperanzas. ¿Por qué perderlas? Perdón, pero nosotros no somos ricos. Este es un hospital del Estado. Hospital del Estado, pero no todo es gratis. Doctor, discúlpeme, pero guarda el hilo, ¿eh? Después vienen los problemas. Yo esta me la sé bien. ¿Va a quedar paralítico? Con suerte. También se puede morir. Pero hay que intentarlo, ¿no le parece? Sí, claro. ¿A quién hay que pedir que le den el caso a usted? Al director general del hospital, el doctor Ricardo Patiño. ¿Anota vos? Ricardo Patiño. ¿Pero para qué tanto lío, Susana? Si lo podemos ir a ver personalmente. En este hospital impera la burocracia, igual que en el resto de los entes privados o oficiales. Presente la nota mañana a primera hora. Pero, doctor, mañana se puede morir. No se preocupe. Mientras tanto, yo voy a saltear la ética profesional. Me pondré a trabajar enseguida. ¿De acuerdo? Ay, gracias. Doctor, ¿cómo sabe usted que él va a querer vivir así? ¿Eh? ¿Qué quiere decir vos? Que puede quedar vivo y muerto al mismo tiempo. Bueno, por lo menos usted sabe lo que quiere. Y lo que no quiere. ¿Y usted? ¿Cuál es su especialidad? Soy médico clínico. No es especialista en nada, ni siquiera es cirujano, nunca, pero... Por favor. Yo quiero a mi hermano vivo, no tenemos nada que perder. Yo también. Pero yo no quiero que haga el experimento con él. Pero, Andrea, ¿qué está diciendo? ¿Vos sos la mujer de él? ¿Vos tenés que decidir por él? ¿Eh? Yo quiero que el doctor... Ventura. Haga todo lo que tenga que hacer y me lo saque a mi hermano vivo.
¿Cómo le va, profesor? Mejor que a la mitad de la humanidad y peor que a la otra mitad. Ya no das más, ¿no? Yo siempre doy más. Soy resistente como el nylon. Pero te confieso que un descansito no me vendría mal. Lo más urgente es la hemorragia interna. Lo demás puede esperar. Pero esas astillas oprimiéndole los fuelles... ¿Usted cree que Prado...? Prado no va a querer perder su tiempo sin obtener algún beneficio. Veo que no tiene muy buena idea de Prado, profesor. Los viejos profesores sabemos demasiado. Vas a necesitar la ayuda de gente poco deformada por la profesión. Tenemos algunos doctorcitos recién salidos del horno que se mueren por hacer una experiencia. Aquí va a haber que cortar, coser, clavar y hacer un trabajo muy largo. Solo no vas a poder. Por el momento lo podemos dejar aquí, profesor. ¿A mí me lo preguntas? Hace aproximadamente una hora y media que soy un intruso en este hospital. Me cuesta abandonar mi casa. Y esta fue mi casa. Cuando me quitaron la dirección para entregársela a Patiño, esperaron que renunciara. Me tragué mi orgullo y no renuncié. O tal vez tuve un exceso de orgullo. Hacerme echar del lugar que yo ayudé a prestigiar. ¿Pero por qué? Porque uso lentes y veo demasiado. Dos ojos son peligrosos, imagina todo lo que se puede llegar a ver con cuatro. Aquí sobrevive el que no ve, el que se queda quietito en su rincón. Y asiente, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Yo me muevo, camino, veo, oigo, critico. Y soy peligroso porque además pienso. Soy un indeseable. Y hoy, después de 30 años, muy amablemente, me notificaron que prescindían de mis servicios. No hay que lamentarse. Hay que abrirse camino a pesar de los obstáculos. O irse. Pero si uno resuelve quedarse, hay que abrirse camino de cualquier manera. Sea como sea. Vas a tener que aprender a ser ladino si quieres llegar a alguna parte. Y para llegar a alguna parte, vas a tener que caminar. Hacelo con cuidado. Que no se den cuenta. Ya te acostaste. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Sabes que vinieron todos tus primos? Y los chicos de tus primos. Vinieron algunos colegas tuyos. Pero recién son las 10. ¿Por qué se acostaron tan temprano? Porque no teníamos más ganas de bailar. ¿Quedó algo para tomar o se lo tomaron todo? Bueno, no había mucho, ¿no? Nunca hay mucho de nada en esta casa. A todo el mundo le pareció maravilloso que tuvieras la entereza de trabajar en un día como hoy. Vamos a tratar de dormir ahora. ¿Qué te parece? ¿Y vos no vas a poder dormir? Ni yo tampoco. Lo que vos querés es que me calle la boca, ¿no? Adivinaste. Haceme ese regalo, aunque sea hoy. ¿No tenés un cigarrillo? No fumes ahora. ¿Sabes qué odio el olor a tabaco en la habitación? Me voy a fumar al otro lado del castillo. Roberto duerme. Me voy a fumar al baño. Tómate un Valium. ¿Y si me tomo un frasco de cianuro? Lástima no tenerlo. Thank you.
¿Puedes conseguirme algo en el hospital? Necesito trabajar. ¿Para qué? ¿Para estar las 24 horas del día juntos? No puedo estar todo el día atada a ese televisor, es lo único que me une con el mundo. Necesito hacer algo, trabajar, algo, no sé. Sí, yo no te obligo a estar frente al televisor. No. Me siento que no soy nada. Pero nada, 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 nada. Nada. ¿Y tengo yo la culpa? No te hagas el Einstein, ¿eh? Al fin de cuentas, ¿quién sos, eh? ¿Quién sos? Un pobre tipo con un título universitario y un sueldo de mierda que no alcanza para nada. Yo hago mi parte en este contrato que ya dura 20 años. Y yo hago la mía. Bueno, ya ves. ¿Eh? Ya ves, no tenemos nada que reprocharnos. Che, ni siquiera en un día como el de hoy hacen una tregua. ¿Será posible? Como si la muerte resolviera algo. ¿Te dijo que se va? Me sentiría más tranquilo si aceptaras estos dólares. No los necesito, papá. Ya te dije que voy a casa de la niña, ¿eh? No te hagas ilusiones. Son horribles las frustraciones. Déjalo que vaya ilusionado. Si no tuviera esperanza, no iría. No quiero que sufra. Yo tampoco. Váyanse, ¿eh? Por favor, no me gustan las despedidas. ¿Qué te puedo decir? Feliz viaje, papá. No me digas nada más. Cuídate, querido. Separadores. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores. Tijera. Qué lucecitas montadas parecer. Casa. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Apure, muchachos. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Rico tenso. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Siempre es la primera vez, ¿eh? Calma, doctor. Ya pasó. Ya pasó. Todavía no. Recién empieza. Lo invito a tomar algo fuerte. ¿Acepta? Vamos, Carlos, putealo. No seas tan clasista. Solo porque es 20 años más joven. ¿Qué quieres demostrar, Carlos? ¿Demostrar qué? No sé, me parece que hay muchos enfermos que están más cerca de la vida. ¿No valdría la pena ocuparse mejor de ellos? Yo no soy quien para condenar a muerte a nadie. ¿Qué? ¿A vos te parece que valió la pena tanto esfuerzo? Ah, sí, claro. Para el Estado, ¿no? ¿Y quién es el Estado? No es Papá Noel el Estado. El Estado paga de nuestros bolsillos. ¡Hey! Bueno, se ha hecho un trabajo importante, pero recién ha empezado.
¿Consiguieron dadores de sangre? No, doctor, no. Tienen que conseguir donantes. No pueden esperar que todo el esfuerzo se haga de esta parte. Ustedes también tienen que hacer algo, ¿no? Ahora quédense más tranquilos y tengan paciencia. Hasta mañana. Gracias, sí. Si se cree que nosotros no hacemos nada, ¿qué les pasó? Pero si están experimentando, si esto es un hospital. No debieron borrarse de la sociedad médica. Andrea, Juancito se borró porque no tenía cómo pagar, él se borró. ¿Y qué sabía que le iba a pasar esto, Susana? Pobrecito. Bueno, ustedes vayan, si nosotros nos quedamos. Nosotros no nos podemos quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Los chicos están solos en casa, ¿no te acordás? Ah, ¿tu mamá no fue? Bueno, no le importa, váyanse ustedes y yo me quedo con Luis, ¿eh? Yo no puedo ir, ¿eh? Me tengo que ir al trabajo. A ver si me rajan todavía. Chao. Hasta mañana. Vení mañana. Sí. Bueno, no importa, Susana, vos anda tranquila que yo me quedo todo lo que sea necesario, ¿eh? Toma, papá te manda esto. No, de ninguna manera. Pero toma. Nosotros necesitamos sangre, no necesitamos plata. Y bueno, pero la plata también es sangre. No, te digo que no, Andrea. Pero toma, en serio. Te digo favor. Que no. Pero ¿por qué sos tan estúpida? No soy estúpida, yo trabajo. Yo tengo dos manos, yo puedo ayudar. ¿Qué tiene que ver esta chica? Haceme favor de abrigarte. ¿De dónde vas a sacar esa plata? Yo trabajo. ¿Vos trabajás? No, trabajás vos solo. No sé cuánto era. Mira, pero... mira si me voy a fijar en eso. ¿Pero qué lo haces? Hazme el favor. Sí, señor. Orgullo. Orgullo, claro que sí. No me interesa, yo tengo de dónde. Con la sangre nuestra la vamos a aquí tan temprano. Son las 6. No estuve de guardia. ¿No durmió? Sí, un poco. Aquí en la silla. Más o menos como yo. Anoche mi marido nos dio un paseo. Me quiso matar. ¿Qué le hiciste? Vino borracho. Le pegué 4 gritos. No nos alcanza para comer y se toma litro de vino. Yo sé que lo hace porque no se aguanta. Pero ¿quién se aguanta hoy en día, doctor? Tenemos 5 chicos y el menor tiene 8 meses. Es un irresponsable. Me tuve que esconder en casa de una vecina. Los chicos lloraban. Hasta que por fin vino la policía y se lo llevaron. Y aquí me tiene. Este se va a poner bien. ¿Cómo sabes? Por el color. Porque es joven. Los jóvenes también se mueren. Pero este no. Tiene buen color. Yo conozco la muerte. A vos te llaman doctor Frankenstein, pero a él habría que llamarlo Drácula. ¿Cómo exige? Tiene una C. No te rías. No tenés fuerza ni motivo. Tu mujer te mandó la ropa. ¿Toda? Ah, no sé. Sí, toda. No sé cuánta ropa tenés. Te mandó una valija grande. Anoche no fuiste a dormir. Y me atrevería a asegurar que tampoco llamaste para avisar que no ibas. ¿Y eso no es nada? No. No me contés nada íntimo. Cuando termine esto, te voy a hacer un rico chocolate para que te repongas. Gracias. ¿Eh? Sos como una madre para mí. ¿No es cierto? Te tuve a los 10 años. Y vos nunca dejaste de sentirte medio Edipo conmigo, confesá. Piedad. Estoy muy débil. No, no pensaba violarte.
¿Sabes lo que decís? ¿Cómo que no sé lo que digo? ¿Cómo que no sé lo que digo? Lo sé muy bien. Somos como dos animales tirando del carro todo el tiempo. Una vida complicada, sin cariño, sin afecto. Tengo calor. ¿Eh? Tengo calor. ¿Tenés fiebre, Susana? Ojalá me muriera. ¿Cómo podés decir una cosa así, Susana? Sé lo que digo, por eso lo digo. Llevamos una vida muy complicada nosotros. Bueno, pero hay dos chicos que te esperan en casa. Mi hermano que se está muriendo, me espera. Pero no tenés que preocuparte por tu hermano. Me ocupo yo. Vos te ocupás. Ya sé cómo te podés ocupar vos. Todo lo que no sea el trabajo y la plata, ¿eh? La plata, pero ¿para qué? Para hacerle la vida más fácil a vos y a los chicos, para eso. ¿Qué? Ay, la vida. La vida la dejo yo todos los días, que la casa, que las tortas, que los chicos, que los clientes, que la ropa, que mi hermano. Nunca vamos a vivir mejor, ¿sabes? Porque siempre vas a querer un poco más. Y bueno, y sí, porque yo pienso en progresar. ¿Progreso? Claro. ¿Qué progreso? Me cago en el progreso. Bueno, no te pongas así. ¿Eh? Yo no quiero más. No, Susana, por favor, no digas más eso. No puedo más. No quiero pelear más. ¿Qué pasa acá? No, se puso un poco nerviosa, enfermera. ¿Qué pasa, muñeca? El mundo no se detiene. Claro. Escúchame, vas a tener hijos y vas a tener más hijos todavía. Claro, Susanita. Sí, como mil vas a tener más. ¿Pero por qué no me lo avisaste a tiempo, eh? Decime, ¿te pregunté o no te pregunté yo hace 2 meses qué te pasaba con la regla, eh? ¿Te pregunté o no te pregunté qué te pasaba con la regla? Y vos que me dijiste que se te había atrasado unos días, 150 días se te atrasó, ¿no? Decime, ¿por qué me dijiste que tenías el hígado inflamado, eh? ¿Que la mortadela te hacía mal? Si hasta me hiciste comprar jamón cocido al precio que está. Así que la mortadela te hacía mal, ¿no? ¿Qué mortadela? ¿La mortadela de quién? Por lo menos sabés de quién es. No te hagas la que no sabés, ¿eh? Te estoy hablando del hijo, no de la mortadela. Decime, ¿vos sabés lo que es tener un hijo? ¿Vos tenés idea de lo que es tener un hijo con ese cuerpo de fideo mal amasado que tenés? ¿Pero vos qué te pensaste? ¿Que a esta vida venimos a gozar? No, querida, venimos para sufrir, para que lo sepas. Y ahora prepárate, ¿eh? Porque el feto te puede venir de culo en vez de cabeza. Y entonces te van a tener que abrir para sacártelo. Vamos a ver si te quedan ganas de hacer la chanchada con el primero que aparezca. Odio el olor de los hospitales. Siento que me estoy llenando de microbios. Me siento invadida. Son los dueños del mundo. Tienen su fiesta los malditos. Se reproducen en orgías auténticamente romanas. Crecen, forman familias enormes. Yo diría que viven en fiesta permanente. ¿Quién te dice? Quizás sea así nomás. Y nosotros somos su comida, su bebida y hasta su música. No deja de ser halagador. Necesito más ketchup.
No, ya te dije que no puedo darte más. Estoy controlado. Sí, ya sé. Pero ese chico está casi abandonado. Ni siquiera su hermana viene. Necesito autorización de Patiño. No necesitas nada. No. Pantalones largos de una buena vez. Patiño no lleva la contabilidad con tanto rigor. Se le escapan muchas cosas, ¿no? Está bien. Confiaba en mis encantos. Cicatriza bien. Sí, pero no sale del coma. Y yo ya no puedo hacer nada más. Me voy. Conseguí la visa para Canadá. Dicen que allá se está bien. Y en 2 o 3 años me revalidan el título. Hay que ocuparse de las cervicales, pero recién cuando esté equilibrado el medio interno. No sea que toda la estantería se nos venga abajo. Esto es como reconstruir las pirámides de Egipto. Eso no fue inútil. Ahora van millones de turistas a contemplarlas. No digo que sea inútil. Solo que estoy asombrado. Tanta solidaridad con un desconocido. Usted sabe, Ventura, que mi obligación es estar al corriente de todo lo que pasa en el hospital. Yo accedí al pedido de los parientes de ese muchacho y le concedí el caso. Pero estamos gastando dinero, trabajo y energías en algo que todos consideran inútil. Y usted está descuidando incluso a su familia, a su propia mujer. Usted sabe que aquí se sabe todo. Todo de todos. No hipoteque su vida privada, Ventura. Anteponga la familia a la profesión. Al final, es lo único que nos queda. Sé que las cosas con tu mujer están cada vez peor. ¿Y qué es lo que anda bien en este mundo? Sos un tipo muy débil, Carlos. Uh-huh. Sí. ¿Y eso es un elogio? No. ¿Mm? No. ¿Qué es? Es casi una acusación. Sí. Ah. Los débiles hacen mucho daño, ¿sabes? Casi te diría que llegan a aplastar a los demás. ¿A quién? ¿A los fuertes? ¿Eh? ¿Eso no es una contradicción eso? Quizá. Quizá, pero quiero que sepas que me hiciste mucho daño, vos a mí. ¿Sabes? Perdón. No, no quiero que me pidas perdón. No, no quiero que pidas perdón. Entonces, ¿qué quiero? Ay, Carlos, para vos hacer el amor es un acto puramente higiénico. Sí, sí, es como lavarte la cara o hacer pies contra una pared. No, no es cierto, no es cierto. No estoy. ¿No te das cuenta que no estoy, por Dios? ¡No estoy! Hacer el amor para mí es un acto solitario desde que decidiste terminar conmigo. Usa tu mujer, Carlos. Usa tu mujer.
incluso a nadie. Y mucho menos a la gente que no quiero. ¿Por qué no la dejas entonces? Como si fuera tan fácil. Está tan mal. La pobre seguramente hoy no comió. Hace un rato me acordé que no le dejé plata. Si no pidió prestado, hoy no comió. No, por favor, no dramatices. Cara. Tantos años de estudio quemándome las pestañas, dejando de vivir, apretándome siempre el cinturón. ¿Sabes qué? Un clínico debería radicarse en un pueblo y debería intercambiar conocimiento por gallinas, por huevos. ¿Qué haces vos aquí en una gran ciudad? No digas más cosas hirientes. A veces tengo ganas de clavarte un bisturí por la espalda. ¿Por qué? Porque me siento estafada. Ay, siento que me estafaste 3 años de mi vida. Cuando te conocí no pensé que estaba negociando amor con Caperucita Roja. Ni siquiera me enteré que yo era lobo feroz. No te puedes portar como un ser adulto. Siempre tenés que echar la culpa a los demás. Vení, ¿dónde vas? Vení. Ay, no seas chiquilina. Me hice cargo de un caso muy grave. ¿Y quién se hace cargo del mío? ¿Vos? Estás borracha. ¿Cómo te diste cuenta? Es un genio, ¿eh? Es un genio. No tenía nada para comer. Tenía unos pesos y dije, me voy al almacén y me compro algo con esta puta casa. Nunca hay ni un pedazo de pan de mierda. Que me fui el revolvitor. Bueno, los fiambres, el queso, la lata, toda la mierda. Mirá, estaba esta. No esta. En oferta, me la compro, esta para mí. Me va a servir para festejar mi nueva sobrina. Y me la compré. Y me dio un resultado sorprendente. Ahora no voy a comer más, ¿eh? Nunca más voy a comer. Me voy a dedicar a tomar ginebra. Me hace sentir bien. Me hace sentir que tengo maripositas. Tengo hambre. ¿Sabes que tenía hambre y lo llamé? A mi hermana, qué hija de puta, qué yegua. Me cortó, se hizo la chancharrín. La llamé a Perla, a mi amiga, a mi mejor amiga, y me dejó colgada. Todo el mundo me deja colgada. Todo el mundo me deja sola. A nadie le importa lo que me pasa, a nadie le importa lo que me pasa. A mí me importa. ¿Qué me voy a importar? ¿Vos que te va a importar de mí? ¡No te importa de nadie! ¡A vos, maricón, hijo de puta! ¡Pelotudo! ¡Si dejaste escapar a tu hijo, vos que te va a importar nadie! Eres dueño de su vida, ¿sabes? De mi vida, ¿quién es dueño? ¿Eh? Vos sos libre. ¿Qué pasa?
casa. ¿Quién eres? El doctor Ventura. ¿Qué quiere? Dormite, ¿querés? Águila. Ay. ¿Tu madre? Sí, mi madre. Mi santa madre, que está postrada hace 7 años y que va a vivir hasta los 1000. Vos no vas a durar tanto, ¿eh? No, a mí me van a enterrar 5 minutos después que a ella. ¡Águeda! ¿Qué querés? Ya va, vieja. ¿Qué pasa, mamá? ¿Eh? Te dejé las pastillas. Te dejé el agua, te dejé tu libro, te dejé tus lentes. Estás mejor atendida que la reina de Inglaterra. ¿Por qué no te dormís un ratito, eh? ¿Qué quiere ese doctor? Ah, vino a consultarme. ¿No sabes que soy especialista en viejas pesadas? Ay, Dios mío. Dame fuerzas. ¿Quieres un alfajor? No. Seguramente no comiste nada. Dame el alfajor. Mirá, el último. Qué lástima. Si fuera soltero, te casarías este año. Cómetelo vos, entonces. Para casarme. Mira, lo vamos a compartir, ¿qué te parece? Yo solo quiero un bocadito. ¿A qué viniste? Porque necesitaba respirar. Claro, el aire es purísimo en esta casa. Se emborracha. No era mi mujer, se emborracha. Bueno, pero no por culpa tuya. Ella dice que sí. ¿Sabes una cosa? Yo soy partidario del suicidio. Los que no soportan la vida deberían suicidarse. Y el Estado debería suministrarle los medios para que lo hiciera. No se lo aconsejes a ningún ministro de Dios eso. Yo me entiendo con la vida. Ella no me tiene mucha simpatía, pero yo a ella sí. Mira, Carlos. Yo tengo 50 y... casi 60 años. Soy soltera. No tengo... No virgen, ¿eh? No confundamos la arena con el gofio. Pero soy soltera. No tengo hijos. Trabajo como una burra en el hospital. Y cuando vengo aquí, ¿sabes lo que hago? Trabajo como una burra. Cuidando a una vieja inválida. Claro, es mi madre. Yo la quiero, pero... Es una vieja pesada, ya la viste. ¿Y sabes una cosa? A mí me gusta la vida. ¿Y por qué? Y yo qué sé. No sé, seré medio masoquista, no sé. La verdad que mucho motivo no tengo. Pero me gusta. A lo mejor es porque me permite trabajar junto a vos, a quien conozco desde que eras practicante. ¿De verdad? Yo ya en aquella época te llevaba, ¿cuántos años? 12, que no sé, muchos. Y estaba de novia con un anestesista. Pero si no hubiera estado comprometida, te hubiera bajado la caña. De veras. Porque, mi Dios, qué bien estaba, che, con tu guardapolvo blanco, con aquellos trajecitos tan planchaditos. Te estoy viendo, mira, traes una mirada brillante y una picardía. Me está fabricando. No, eras divino. Sabes que yo fantaseé mucho con vos. Sí, te imaginé desnudito y todo. Un día me di cuenta que la anestesista no me importaba un corno. Cuando me decidí a tirarte un anzuelo, apareciste con Nora. Y al poco tiempo nació Roberto. ¿Estabas enamorada de mí? Tengo ganas de mandarte a la mierda.
Yo no me di cuenta. Por supuesto que no. Pero me hiciste sufrir como una condenada. Te lo confieso todo ahora porque ya pasó todo, claro. Pero me hubieras dado alguna señal. Gracias, ya. Pero Carlos te hice todas las señales posibles. De aire, de humo, de fuego, de piedra, de todo. Hice sonar las sirenas, encendí todos los semáforos con luz verde que tenía cerca. Hasta quedar más acomplejada que un perro sin pulgas. Vos te fijaste en todas. Anduviste con todas las enfermeras que se te pusieron a tiro. No, eso no es cierto. Ay, mira, yo me consolaba con el licor de huevo. Que es mi debilidad secreta. ¿Querés un poquito? Sí, quiero todo. Yo ya tengo muy poco para ofrecerte. Soy muy pobre. Y yo no soy exigente. Por nuestro amor desencontrado. Chinche. Me siento tan sin motivo, tan sin fuerza para seguir adelante. Entré en tu lista de despreciados. Yo no estoy enamorado de la vida. ¡Águila! Sonó la campana. ¿Se fue el doctor? No, no se fue. Preguntaré por qué estoy inválida. Lo que le voy a preguntar es por qué hinchás todo el tiempo, dormite. Y vos andate. No, ¿por qué? Porque sí. Porque prefiero seguir imaginando lo que hay debajo de esa camisa. ¡Águila! ¿Cómo jode? ¿Qué querés, mamá? Vos tampoco sos lo que se dice muy sociable, ¿eh? Te cuido más que a un hijo y vos nada. Ni bola. Un reloj. No sé qué marca sos, pero eso sí. Nacional. O no te me podés morir, pibe. Es un favor muy especial que te pido. Tenés que ayudarme.
Dame una respuesta, pibe. No me dejé vos también en este silencio. Peleando por tu vida. ¿Peleamos juntos? Sí. ¿Eh? Terminé la colimba. Dije una boludez. Hola. Te traje a los chicos para que los vieras. Bueno, una, dos y tres. Díganle hola, mamá, ¿eh? Hola, mamá. Hola. Dale un besito. Ahí está. Reacciona, Susana. Mira, yo la verdad te digo, estoy perdido y no sé qué hacer sin vos. No sé qué hacer. Tu familia no tiene tiempo de ocuparse de ellos. Yo no me doy maña para hacer nada. Juan se murió. Juan no se murió. No se murió. Pero no te preocupes por Juan. Sí, Luis y Andrea se están ocupando ya de él. Preocúpate por vos, Susana. Pensá en vos. Pensá en los chicos. Pensá en nosotros. Reacciona, Susana, por Dios. Reacciona de una vez. Se murió. Seguimos en invierno. Mayormente no falta mucho, ya estamos en agosto. Qué suerte que tuvo que le pasara esto justo en invierno. Yo una vez me rompí una pierna y creí que me volvía loca con la picazón del yeso. Si a vos te pica todo. Yo no siento nada. ¿No? ¿Ni siquiera dolor? Seguro que la anestesia será por eso. Porque duele y pica. Usted no siente, pero duele. Seguro que duele, y esa es una cosa. Mira por dónde vas y cállate. Podés darle un minuto si querés. ¿Querés? No. No, no quiero verlo. Águeda. Sí. ¿No es cierto que le tienen que picar las piernas? Sí, doctora Kildare, sí. Mayormente, yo lo digo. Esto es para que te prepares a soñar con los tres ángeles de Charlie. Muy bien. Así como una seda. A mí me conocen como el ángel más viejo de Charlie, porque soy la reina de las inyecciones, ¿adiós?
No, no dolió. Y ahora te vas a dormir como un santo. Son los tiempos que corren. No hay ni un responsable. Hace una semana que no viene nadie. Ni siquiera preguntar si está vivo. Recibí carta de mi hijo. Ah, yo no, la madre recibió carta. Él y el amigo se van a Canadá. ¿A vivir? A intentar. ¿Sabés que no nos quiere nadie? En ninguna parte. Yo también recibo cartas de México, de Caracas, de París, de Madrid. Amigos que tengo. Están mal en todas partes. ¿Qué consuelo? No, no intento consolarte. Tampoco yo ando bien. Tomo Valium para tranquilizarme y anfetaminas para despertarme. Te lo prohíbo. Éramos pocos y parió mi abuela. ¿Qué haces? ¿Querés que murmure? ¿Sabes qué descubrí? Nadie ve nada. Ni siquiera nos vemos nosotros mismos. Somos 28 millones de ciegos. No puedo más. No vale la pena, me están torturando al cohete. No seas mal agradecido. Además, nadie te pidió tu opinión. No sé si quiero vivir. Estás a nuestras manos, muchachito. Y nadie te va a rescatar. Por favor, deme una inyección. Sí, ya viene la inyección. ¿Qué pasa? ¿Te duele mucho? Igual me voy a morir. ¿Sí? Yo sé que me voy a morir. No me digas, che. ¿Por qué te vas a morir? Porque no quiero ser un paralítico. ¿Sabes una cosa? Además de una inyección, te voy a dar un sopapo si seguís hablando así. Por favor, sáqueme de aquí. Un poco de paciencia, caramba. ¿Por qué no me mata? Ah, sí. Mira qué lindo, mira qué bien. Así después tu familia me hace juicio por asesinato. ¿Pero a quién le importo yo? ¿Pero cómo que a quién le importa? ¿Y tu novia? ¿Eh? ¿Y tu hermana? Cada vez que vienen te ven dormido. ¿Vienen? ¿Mi hermana ya tuvo familia? Mentira, no viene nadie. Hace 100 años que estoy acá. Y no puedo más. Se cree abandonado por todos. Cree que nadie viene a verlo. Hace calor. Pasó el invierno. No hagas cálculos. Tenemos toda la vida por delante. Llegamos al gobierno con las manos limpias y sin compromiso alguno. Demostraré también la transparencia de mis propósitos en cuanto no me impulsa ningún otro interés que no sea el de cumplir con la misión impuesta. Comprometo en el logro de los objetivos fijados mi dignidad de ciudadano y mi orgullo de soldado argentino.
¿De guardia? No. En casa hacía mucho calor. Yo voy a guardar esto en la heladera hasta que encuentre con quién brindar. A lo mejor ya encontré. ¿Eh? ¿Tenés dos copas? Debe haber. ¿Y? ¿Esperamos la medianoche o nos mamamos ahora? La verdad que tengo sed. ¿Por qué vamos a brindar? ¿Por el mundo? ¿Por el país? ¿O solo por nosotras? Brindaremos por un poco de paz. ¿Mm? Estoy tomando un champán destinado a otros. Y bueno, brindemos por ellos. ¿Eh? Por Carlos, Juan, Delia, Águeda y todos los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Tanto calor tenías en tu casa, che? ¿De veras viniste por esto solo? ¿Te parece poco creer que un ventiladorcito puede ayudarte a respirar? Yo vine como vos, Águeda, con ganas de brindar por un año mejor. Por una vida mejor. Una vida compartida. Y no encontré a nadie. ¿A quién buscaste? Tiene derecho a dormir. Está cansado. Es un gran hombre, Delia. En fin, a lo mejor es un pequeño gran hombre. Superior a la mayoría que conozco. Yo estoy orgullosa de haberlo conocido y de trabajar a su lado. Claro, no va a recibir el premio Nobel, ni va a tener el reconocimiento de las autoridades del hospital, ni una medallita de lata. No sabe hacer ruido ni llamar la atención. No sabe hacerse notar. No sabe abrirse paso a codazos y a puntapiés. Él ocupa espacios que los otros abandonan. Trabaja en silencio. Y no pide más recompensa que la vida. Qué curioso, ¿no? Que alguien tan transparente no se le vea, no se le entienda. Nadie, ¿eh? Ni su mujer, ni su hijo, ni sus colegas, ni vos. Yo brindo por él. Brinda por él, boluda. Buen día, ¿cómo le va? El menú viene con instrucciones, porque como verás estoy en huelga de brazos caídos. Deme eso para acá. No, usted no se meta, doctor. No. Che, Gladys, ¿qué haces el sábado a la noche? ¿Sabes cómo me dicen? El Travolta porteño. Sacame los yesos que te revienta. Si a mí no me hagas cómplice de tus fechorías, que yo soy un médico serio, ¿eh?
¿Podré gozarme alguna mina dentro de 100 años? Por el momento vas a gozar de este rico puré, que es lo más apropiado para un recién nacido. ¿Por qué pierde el tiempo conmigo? No sobra personal. Hay un médico por cada piso y cientos de concurrentes esperando que alguno de nosotros se muera. Hay una sola cocinera para todo el hospital, que suda, putea y protesta todo el día. ¿Quién cree que te atienda? Después de comer, ¿no se juega una carrerita de 1000 metros conmigo? Vos prepárate para los ejercicios de mañana. Ni te imaginas la que te espera. No te van a quedar ganas ni de soñar con sexo después, vas a ver. ¿No? Mi viejo odiaba hablar de sexo. El día que cumplí 17 años me llevó a caminar con él. Sudaba, estaba nervioso. ¿Tu viejo? Sí. Empezó a dar vueltas al asunto. Hasta que por ahí se decidió. Y me empezó a hablar de los peligros del sexo. Adán y el peligro de que me comiera la manzana. Ahora pienso en la manzana y me vuelvo loco. Tranquilo, Venancio. Que vos no te podés hacer ni la del mono por ahora. Mi papá ese día metió la mano en el bolsillo derecho, sacó un forro y me preguntó si sabía lo que era. Yo a esa altura ya me había volteado 1.348 minas. Desde los 3 a los 17, a mina por día, calcule. No te mandé la parte, pajero. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Y le habló de los peligros del sexo? Yo creo que el único peligro es no conseguir con quién usarlo. ¿Qué otro peligro puede haber? Yo pienso mucho en el sexo. ¿Sí? Ahora también. Aquí, en esta cama. Y también pienso en la muerte. Mucho. En mi muerte, claro. Ahora es verdad. Ya no aguanto más, doctor. Me voy a pasar la vida entera acá. Y si no es la vida, van a ser años. Y me van a largar paralítico. Ayúdeme a morirme, por favor. Yo no voy a poder vivir solo. Ya no le importo nada a nadie. Nadie viene a verme. Nadie. Los perdí a todos porque se cansaron. Sí. Ya no se atreve a mentirme más, ¿eh? No viene nadie. No, hijo. ¿Y por qué hace todo esto? Porque es mi deber. No, yo lo eximo, doctor. Tengo una inyección de algo, de cualquier cosa que me mate. No quiero ser un paralítico. No aguanto más esto. No aguanto más. Yo hice lo que pude. Aguanté todo lo que pude. Pero ahora no puedo más. No puedo más. Perdón. ¿Qué hora es? Ya va, ya va. ¿En qué puedo servirlo? ¿Viene a buscar una donación? ¿Qué es ahora? ¿El baile de los malandras o de los chorros incompetentes? No entiendo. ¿Ah, no entiende? Acá, la donación es un servicio gratuito, ¿no? ¿Cómo?
O sea, aquí los servicios gratuitos no existen. Se pagan. Eso es lo que le quiero decir. A Kevin... cagó fuego. Se murió. No. Entonces, ¿qué quiere? ¿Plata viene a buscar para qué? ¿Para los remedios que no le dan? ¿Para comprarle un cajón para cuando se muera? ¿Una corona de flores para cuando se muera? ¿Usted sabe cuántos autos entraron aquí en lo que va del mes? ¿Sabe cuántos? No sé. No, ninguno. Ninguno entró. ¿Cómo la vio? Yo golpeo las herramientas contra las paredes porque no sé qué hacer. Los nervios. Yo no sé. O no se rompen los autos, o a la gente le gusta caminar. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Usted sabe por qué todos los autos que andan por la calle están sanos? Porque los otros, la gente los usa, los rompen, los guardan y caminan. ¿Sí? ¿Para, sabe para qué? Para ayudarle al país. Ahorran combustible. El que no sabe cómo carajo va a hacer para pagar lo que tiene que pagar soy yo. Y ahora eso, hace 3 meses, esto era un desastre, yo trabajaba día y noche. Marcelo, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Marcelo, no me hagas perder el tiempo, por favor. El tiempo, me lo hacen perder a mí, ahora vení con que te lo hago perder yo, el tiempo. El tiempo del diablo, como la plata. ¿De quién es la plata? Del diablo. El señor viene del hospital. ¿Del hospital? Sí. ¿Qué hospital? Pues, ¿de qué hospital va a ser? Del hospital donde dejamos a tu hermano. ¿Para qué vino? Vino por una donación. ¿Donación? ¡Ja! 3 días hace que quiero ir por ahí. Pero no fui porque me trae muy malos recuerdos y no tuve tiempo. Pero tiene el coraje de venir a pedir plata cuando ni siquiera fueron capaces de venir a avisarnos. Dice que día murió mi hermano, ¿qué día murió? ¿Usted sabe lo que es perder un hermano? ¿Qué viene a buscar de nosotros? ¿Qué donación viene a buscar de nosotros? Yo no vine a buscar ningún dinero. ¿Ah, no? ¿Y qué viene a buscar? Levantar el techo. Veamos. El techo, por favor. Ah, desde anoche que truene y no cae ni una sola gota de agua. Hay mosquitos, me picaron la cara. ¿Vio? Ojalá que llueva. Mayormente la lluvia los barre. Pues yo no creo que jodan mucho más. Quiero pis. Más inflación. ¿Qué pasa ahora? Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. ¿Me harías un favor? Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los estados oficiales y privados. Bajar aún más el piso. El secreto. Diga. No. Iba a pedir que llamaras a mi hermana. Pero para que se vayan todos a la mierda. ¿Por qué habla así? Qué malos estamos todos. La gente está rara, ¿vio? El mundo está cambiado. ¿Sabe que mi marido es otro? Le tengo miedo. Antes lo quería. Ahora le tengo miedo. Todo anda muy mal. Y me da mucho miedo. También hay sistemas de seguridad. Yo tengo chicos, ¿sabe? Yo quiero que mis chicos vivan mejor. Yo siempre quise que fueran a la escuela porque yo leo poco y escribo mal. La firma la hago bien, eso sí. Yo siempre quise que mis hijos... Pero ahora ya es tarde. Ya es tarde para que vayan a la escuela porque... ellos están en la calle todo el día. Sin hacer nada. Jugando la pelota con otros chicos. Mayormente... un relámpago, ¿lo vio? Trata de flexionar la pierna. No puedo.
Hacé un esfuerzo, vamos. Lo hago, no puedo. Dale. ¡No puedo! ¿Vos jugás al fútbol, che? Como todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué jugás? ¿Qué sos, delantero, arquero, defensor? ¿Qué ¡Déjeme, sos? Que no aguanto más! Ay. ¿Y eras bueno, che? ¡Ay! ¿Entendés? Era buenísimo. ¡Ay! ¡No me fuerce! ¡No! ¡Ay! ¡Me va a romper el menisco! Yo era buenísimo de haberme dejado mi viejo. Hoy sería famoso. Pero en fin, no quiso. El deporte para él era perder el tiempo. ¿No ves que no puedo? Vamos ahora. Oh, déjeme en paz. Mirá, hace casi un año que me estoy dedicando a vos y lo hago full time. Nadie le pidió nada. ¡Ay! No, tenés razón, sí, nadie me pidió nada. No te voy a echar en cara mi trabajo. Pero lo hago porque es mi obligación, ¿sabes? ¿Quién lo obliga? El Estado. Te pagan para que te martiricen, ¿lo ves? Se están pidiendo el agua, nos vamos a tener que apurar, ¿eh? ¿Dijiste que sabías nadar vos? Sabés que yo fui recordman estudiantil de los 200 metros. Te juego una carrera, ¿querés? O nos vamos a ir al fondo de la pileta los dos. ¡Déjeme en paz, mierda! ¡Déjeme en paz de una vez! Lo único que querés es una inyección para no sentir nada, ¿eh? Pero no, mijito. Te llegó el momento de sufrir. ¿Y qué se cree que estuve en el paraíso hasta ahora? Ay. Mira, yo tengo una vida privada también, ¿eh? Tengo casa, mujer, hijo, y hace un año que no sé lo que es ir a un cine, o a un restaurante, o pasear por la calle, simplemente. ¿Y por qué no me imita y sale toda la noche de joda por ahí, como hago yo? ¡Ay! 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 Oye una cosa. Estos huesos están soldados, por estas arterias, por esta vena corre sangre. Lo único que perdiste fue el hábito de flexionar las rodillas. ¡Ay! Cada falange de esos dedos te va a doler, cada tendón, cada músculo, cada nervio te va a doler. Así que empezá de una vez, que no voy a perder la vida con vos. Vamos, las dos son tiempo, vamos. Las dos son tiempo. Hace frío, ¿no? Lamento no poder ofrecerte más comodidades, che. Es invierno y no hay calefacción. Agárrate de las barras y trata de levantarte. A ver. Usted me está pidiendo que haga las cosas antes de tiempo. Mira, hace muchos meses que llegaste aquí. Hacía frío el día que viniste, vos seguro que no te acordás. Era invierno y estamos otra vez en invierno. Pasaste las cuatro estaciones y volviste al principio. En homenaje a todo ese tiempo, hacé un esfuerzo. Agárrate de las barras. Antes no querías flexionar las rodillas porque pensabas en tus meniscos. ¿Y viste cómo pudiste? Vamos, prepárate. No. Agárrate la barra. No. Prepárate, vamos. ¿Por qué hace esto, eh? Vamos. Usted es un hijo de mala madre, ¿eh? Lo odio con toda mi alma. No me interesa, no cumplo con mi obligación. Ahí, ahí. Vamos. No me suelte. Estate preparado, ¿eh? No, no me suelte, ¿eh? Sí que te voy a soltar. ¿Vos te crees que yo vine este mundo para servirte de bastón ahora? No me suelte, no me suelte. Estate preparado, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, qué mierda de médico! ¡Le digo que me voy a caer! Caete y te hago morir ya mismo, mirá. Sí, máteme. Pisá ahora. No, si usted no hace esto por mí, lo hace por usted. Pisá, pisá. Por orgullo. Para demostrarse que no es la mierda que realmente es. Pisá, te digo. No aguanto más. ¡Pisá! ¡No, me caigo! Se habla de apatía, de que no nos preocupamos lo bastante por mantener el rendimiento del hospital en su más alto nivel. Pero la verdad es que hemos reducido todo al máximo. Se dice que el gobierno esto, que el gobierno aquello, que las autopistas, que el mundial de fútbol. En fin, el gobierno no puede hacer milagros. ¿Usted cree en los milagros? La crisis nos ha alcanzado a nosotros también. Por ejemplo, estas obras han sido detenidas por las mismas causas de siempre, falta de fondos. Quizá una buena campaña periodística nos podría ayudar a conseguir. ¡Quizá! Ojalá se muera, doctor. Ojalá la vida lo castigue por esto que está haciendo conmigo. ¡Quizá! Por favor, ayúdenme. Me está martirizando. ¿Qué pasa, Ventura? Dígale que me deje en paz. Yo no puedo caminar. ¡Quizá! No voy a poder caminar. ¡Quizá! Este muchacho es... Sí, es aquel. Está vivo. Ven, hijo de tu madre.
que no te estoy pidiendo que construyas una pirámide. Te pido que arrastres un pie si no lo puedes levantar. Y después el otro. Adelantá un pie, imbécil. Empezá por el derecho, dale. Mira, yo también con los años me volví cabalístico. ¿Qué estás esperando? Que usted se muera. Si yo me voy a morir cuando me llegue la hora. Si a vos no te llegó la tuya, adelanta un pie. Ahora no tenés más apoyo que esas barras. Y te prevengo que si te dejas caer y te rompes un solo hueso, yo te dejo abandonado a tu suerte, arrumbado en una camilla. Y voy a ser uno más de los que te consideraron un caso perdido. Ventura. Tenés dos posibilidades. O haces un esfuerzo y empezás de una puta vez a caminar o te dejas caer. Y si te dejas caer, trata por lo menos de desnucarte, porque si te quedas con vida la vas a pasar muy mal, ¿eh? ¡Pesale una vez, carajo! Señor periodista, va a pensar que aquí se tortura. Aquí se tortura, sí. Este hijo de puta fracasado de mierda hace un año que me está destrozando. No tiene otros enfermos. ¿Por qué se la agarra conmigo? Sonreí que te están sacando fotografías y da un paso. No voy a poder. ¿Por qué me hace esto? Se me están rompiendo los tendones. ¿No ve que no voy a poder? Yo me conformo con una silla de ruedas. Tengo derecho a elegir, ¿no? ¿Y quién te va a mantener? ¿Tu familia? ¿Tu novia? Si no puedes contar con nadie. Si estás solo. Te mato, hijo de puta, ¿eh? Cuando te ponga las manos encima, te juro que te mato. Siéntate. Estaba comiendo. ¿Querés picar algo? No. Llegó carta de Roberto. ¿Qué dice? No la abrí. Dime tu nombre. ¿Te acuerdas de Beto y Mario? Peluqueros. Beto y Mario, los chicos de la esquina de la peluquería. La pareja de peluqueros. ¿Los chicos? Deben tener mi edad. Para mí son los chicos. Los queremos mucho todos. Fueron muy buenos conmigo. Se portaron muy bien. Me ayudaron mucho. ¿Sabes que les estoy ayudando en la caja y en la contabilidad? Y de vez en cuando lavo el pelo a alguna de las clientas. Eso me divierte mucho. Me hace sentir bien. Me siento útil. Siento que sirvo para algo. ¿Te hace bien? ¿Se te nota? Sí. Pasé por un periodo muy malo. Estuve muy mal. Pero ya estoy bien. Estoy muy bien. Querido viejo, te escribo solo a vos para despertarle un poco de celos a la otra. Ayer estuve con un ex colaborador tuyo que se vino a Canadá. Es un médico joven que te admira. Lo hago más por distraerme que por otra cosa.
Y además me siento muy acompañada. Eso es bueno. Sí. Hablo de vos con tanto calor que creo que por eso te soñé toda la noche. ¿Te acordás cuando me regalaste aquella ambulancia con un maletín lleno de frasquitos y jeringas para dar inyecciones? Soñé que estabas herido y que yo te salvaba la vida. Yo era chiquito y viajaba en mi ambulancia a toda velocidad. Estaba tan angustiado. Te morías y nadie hacía nada. No gano mucho, pero a mí me ayuda. Y a vos también, claro. Yo tenía que salvarte. Si las cosas hubieran sucedido de otro modo, si en el país no pasaran las cosas que pasan. ¿Qué dice Roberto? Soñó conmigo. Creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.